No sé si está en la andropausia o se mete sus pocos pastillas. ¡Don Guto! Dale, Hugo, estamos hablando, yo tengo llega la mercancía, entonces, hecho así, estoy viendo el payaso y soltando la carcajada, chi. Hablamos. ¿Dónde está para aquí, esto? Aquí, ¿verdad? El mismo Don Cuto, ¿qué usted anda? ¿Qué está inventando si usted no puede ni caminar? Sí. No, yo ando en un negocio serio, un negocio que me va a dar plata, billetes, fortuna, chimbilines. No me diga que ya lo convenció y que para meterse allá en la fuerza de la política. No, yo estoy hablando que un negocio serio, no maleantería y tampoco negocios como los tuyos, ese negocio que ibas a montar de la bicitaxi. Va a ser un buen negocio. El negocio hasta que te toparas con una loma, y aquí en Panamá hay un montón. ¿Qué ibas a hacer si te pedían una carrera para la Loma del Cristo? Ibas a subirle en Willy ahí, payaso. Pero viste. Yo voy a vender pampers, pañales. Así para gente como usted, para viejo, así. No. Ven acá, tú piensas que nada más los viejos usamos pañales. Todo el mundo usa pañales. La gente grande usa pañales. ¿Quién dijo eso? Sí. Yo no uso pamper. Tú no, pero la gente del Metrobús, los conductores, los manejadores del Metrobús, todos usan pamper. Sí. Usted sí inventa. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Usted se lo pone acá? Ven acá. ¿Tú alguna vez has escuchado a alguno de ellos diciendo, espérense un momento, que me estoy meando, voy y vengo? No, ellos se orinan ahí mismo porque usan pampers. Bueno, si usted dice que eso está dando plata, entonces métame en esa vuelta, pues. Casualmente estoy necesitando a alguien, un asistonto. Un asistente. Bueno, te puedo pagar el 10% de la olvida ganancia. Eso, olvida ven acá. Cálmate, hombre. Entonces. Bueno, el 11%. 11, pues. No, hombre, 25%. 25, oye, tú no pides nada. Oye, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, entonces busca a tu sobrino. Ven acá, lagartón. Te voy a dar 25%, hombre. Déjalo ahí. Y después todo justo, ¿de dónde tú estás sacando esos pampers? ¿De dónde? Sí. Lo estamos sacando de una farmacia que inundó Blandón. Sí. Y ahí estamos rescatando todos esos materiales y los pampers. Mira, ya va Carlito, ¿ves? ¡Carlito! ¡Aguanta! ¡Me debes un perfume, hombre! Vamos para allá. Sí, pues. Sí, empújame para allá. Voy en ese Cholo perfume Pipia. También. Aguanta, no te hagas el pendejo, hombre. No, aguanta. ¿Tú por dónde me estás llevando tan lejos? Tú estás loco, tú me vas a violar. Deja la duradera, que no es que el man dijo que lo esperáramos aquí para hacer negocio. El negocio, el business. Claro, loco. Así que ya viene en camino, así que apenas llega, sí. Tú le entregas el paquete y ya listo, coronamos. El paquetón, yo sí. Yo te dejo un momento, que voy allá. Sí, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas, hombre? Lo que pasa es que me comí un poco de rabito y poroto y estoy mal del estómago, loco, así que... No, hombre, no, llévate un pamper, llévate un pamper. ¿Para que te quedes aquí mismo? ¿Que te quede qué? Sí, no. Bueno, yo me quedo aquí. Guay para mí. ¿Qué? ¡Fuera de aquí! ¡Larga! ¡Vaya! ¿Qué quieres, hombre? ¿Me vas a robar? ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Qué es lo que te pasa, hombre? ¿Tú eres el que tiene algo ahí para mí? ¿Algo para...? No, yo tengo algo aquí, pero es para las guiales, para las mujeres, sí. Me refiero al paquete, el paquete. El paquete. Yo tengo un paquetón aquí, pero te estoy diciendo que es para chichilinda. Fuera. Ve acá, me estás poniendo nervioso yo y a tanta maricona. Te voy a coger, te voy a meter dos puñaladas y te voy a dejar aquí tirado y me voy a dar la fuga. Yo soy un loco, un demente, güey. Es más, me voy ya mejor. Me refiero a los kilos. ¿Tienes los kilos ahí para mí? Tú eres el de los kilos, el de los paquetes. Sí, yo tengo aquí los kilos que me pidieron. Es más, te los voy a mostrar. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a abrir eso aquí? ¿Tú tienes eso aquí? Si están aquí, te lo voy a enseñar de una vez. ¿Tú vas a abrir esto aquí? Deja eso así, que yo confío. Sí. Quita la plata, que dame mi vena, que voy para adelante. Me estás escalentando. Oye, pero es para que viera Cucla. Que viera que nada, loco. Me estás escalentando. Vaya, de una vez, pues lárgate de aquí.
Oye, no sé cuál es la ridiculez de dame un maletín. ¿Qué sopa? Oye, me han dejado este maletín. Ay, un maletín. Sí, un maletín. Oh. Ojalá sea como el de Odebrecht. Ah, sí, sí, ábrelo, a ver. No, escucha, eso no está bien. Eso no está bien. No está bien, me robaron. Nos dieron de más. ¡Ah, nos dieron de más! Sí. ¡Ay, ahora qué vamos a hacer! No, vamos a devolver la plata. No, que devolver. Si vamos a llamar, el señor está por aquí. Cállate la boca, que no vamos a devolver nada. Esa es mucha plata. Mucha plata. Tengo una idea. Ah, ¿qué vamos a comprar? Más pañales. ¿Más pañales para qué? Oye, si eso es lo que está dando, así que vamos a seguir sumando. Sí, eso es lo que está dando. Sí, 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 así que vamos a comprar más pañales. Sí, sí. Así que muévete. Chichi, vamos. ¡Ay, tenemos más plata que diputados! ¡Ay! ¿Qué? No. Esto, la muchachita esa era amiguita de él, sí. Mía. Tú me dijiste que te la llevara. Pero es una amiguita tuya. Cállese la boca y no se haga. Ya hace rato los estamos escuchando hablando de paquetes y kilos. No, ese teme con él, no conmigo. Pero él fue el que consiguió al cliente. Justo a algo. Comando, proceda y expose. Justo a algo. Aguanta. Tú no eres el policía ese que echó al agua a Álvaro. No. A mí no me va a tomar foto y huevachón. Mucho cuidado. Sí, yo sé lo que voy a hacer. Los voy a coimear porque ellos son bien corruptos. Ellos son de la ATTT. Ah, si son de la ATT, dale doble porque a ellos les gusta poner doble. Bueno, entonces más. Vamos a darle más porque son. Comando, móntelos al patrulla. Está viendo, Cuto. ¿Ahora qué va a pasar ahora? ¿Ah? ¿Cómo que qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Tú quieres saber qué va a pasar? Sí, sí. Ah, bueno, yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. No va a pasar absolutamente nada. Hecho lo que va a pasar. ¿Cómo no? Si vamos esposados aquí en la chota rumbo a renacer, ¿cómo no va a pasar nada, Cuto? Ah, bueno, esto. ¿Tú sabes ahí la esquina donde queda Chomi? Sí, sí. Bueno, ahí mismo nos bajan. Esto es pura sugestión. Esto es para que creamos, Cholo. Ya, calma. Cuto, ya de relajo y dime qué es lo que va a pasar ahora. ¡Ey! Te estoy diciendo que no va a pasar nada. Acuérdate que yo soy un loco. ¡Ay, yo soy un demente! ¡Ey, juega vivo que te la meto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! Llegó el comando. ¿Tiene salida, don Cuto? Aquí, don Cuto, el que se bote se queda. Sí, yo. ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo así? Le dieron medida cautelar y tiene que venir a firmar 3 días a la semana. ¡Ay! ¡Tengo que firmar! Este viejo no puede ni firmar. Mira cómo está temblando. ¡Ey, cállate la boca, Cholopifia! ¡Está hablando choqueta! ¡Ey, me voy por fin de esta pochilga! ¡Sí, sí! ¡Aunque me voy a sentir triste porque voy a extrañar a mis amigos! Bueno, pero yo me voy, Cholopifia, y te voy a dejar mi pertenencia. Te voy a dejar esta ensaladita de mango. Te voy a dejar también... No, mi porno. También te voy a dejar... ¡A las patufas! No, la platina... Te voy a dejar con. ¡Ay! Y este polvito blanco te lo voy a dejar. ¡Ey, aguanta! ¡Ey, este es mi detergente en polvo! ¿Tú crees que yo soy tan pendejo para bañarme con jabón en barra que se me rebale en el baño? Se va. Bueno, hablamos ahora. Buen peso esto. A ver. ¡Ey! ¿Esta vaina qué? ¿Eh? ¡Pañal! ¡Pamper! Este viejo me tumbó a mí. Ahora es que él me va a conocer que lo que es. ¡Malamañoso! ¡Ya no lo aguanta nadie!